Hola, hola. ¡Ey! ¿Qué onda, mi escoba? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día que vieron en la portada, tenemos video de Counters nuevamente. Y sí, tenemos a Kai y a Link de los mejores junglas que hay actualmente en el meta. Yo sé que Karina también, pero por el último parche, el último nerf que le hicieron, no sabía si ponerla, así que si sigue estando OP, voy a hacer un video de Counters de Karina. Total, ya lo tengo escrito. Recuerden que este video lo hago en conjunto con otras personas, sí, que me ayudan a hacerlo. Personas que juegan todo el tiempo, que juegan rank, que juegan en alto elo, que usan esos héroes, bla, bla, bla. Pero así todos somos seres humanos, así que obviamente nos puede faltar algo, nos podemos confundir. Cualquier cosita me la dicen abajo en los comentarios, nos ayudamos mutuamente. Cualquier comentario positivo y constructivo lo voy a aceptar. Y bueno, como les digo, nos podemos ayudar. Así que sin más, gente, ya saben, si les gusta el video, no se olviden suscribirse, darle a like, compartir, activar la campanita y toda la cosa. Y sin más charla, vamos con el video. ¡Entra! Y como siempre, antes de comenzar, vamos a hablar de las debilidades y fortalezas de Link para entender por qué motivo estos héroes le hacen counter. Empezamos por los pros: tenemos movilidad, persecución y daño explosivo. Daño explosivo, obvio que sí, y aparte está bufeado con la segunda habilidad, pega un montón. Movilidad, Link es un asesino, al igual que Fan y Lancelot, es de los héroes con más movilidad del juego. Luego tenemos persecución, sí. Link puede ir saltando de pared en pared, meterse bajo tu torre, matarte y hacerse inmune con la ulti y no recibir nada de daño, escaparse, ir a buscarte si quiere hasta tu nexo. Después en contras tenemos Invade, poca durabilidad y supresión o control. Invade, como Link es un dependiente del Blue, le va a molestar mucho que le invadan la jungla, o sea que vengan los enemigos a reiniciarle, los bufos, principalmente el bufo. El Blue. Después también le va a molestar que le estén haciendo daño porque tiene poca durabilidad, o sea, poca vida. Y por último, como les dije, supresión o control. No va a control de masas, o sea, héroes como Tigreal o Atlas, él se puede escapar o hacerse inmune con la ulti, pero no a la ulti, por ejemplo, de Franco. Después en hechizos tenemos parpadeo, el único hechizo que más o menos te puede servir para escaparte de Link y tampoco es tan confiable porque él tiene mucha más movilidad. Y después tenemos en ítems congelar e inmune. Congelar si sos un héroe de daño mágico el inmune que sería viento de la naturaleza si sos un héroe de daño físico. Y arrancamos como siempre por los asesinos. En este caso tenemos tres, ya saben que bueno, asesino contra asesino es complicado, pero encontramos tres buenos counter. Tenemos a Natalia y Helcar que lo silencian, o sea, dos héroes con silencio que lo pueden matar muy fácilmente. Y lo de Helcar es lo peor, lo vamos a ver en el primer gameplay. Y luego a Saber. Bueno, como verán, yo me tiro, Helcar tira la ulti y me silencia. Ahora yo puedo llegar a tirar mi ulti, pero como le aplico, o sea, levantarlo, me vuelve a silenciar y la verdad que no puedo ni siquiera acercarme a mis dagas. Yo ya no quise ir. Aunque bueno, hay que reconocer que tampoco soy main link, ¿no? O sea, estamos haciendo una demostración. Luego tenemos a Saber, que obviamente como vieron, lo baja de la pared, pero aparte no hace falta. O sea, con que el link se le tire a él, cosa que no va a hacer, también se puede morir tranquilamente por el CC que tiene Saber y el combo. Luego Natalia, como vimos, lo baja encima. O sea, lo baja con su silencio de la pared. Y obviamente yo me quedo a pelearles porque es un versus, porque lo estamos mostrando en el gameplay. Si no, la idea sería huir. Luego tenemos a los tanques, y bueno, en este caso tres tanques de un buen CC, tanques con un CC rápido también, por ejemplo el de Akai, o sea, Akai que tiene aparte una ulti casi infinita, si te puede ultear rápido, por ejemplo, si está de tanque puedes llevar una Petri, o si el Link se mete abajo de una torre lo puedes tunear contra la torre, entonces por eso es un buen counter y no un Tigreal, ejemplo, o una Lolita, porque son ultis que tardan mucho. Luego Franco, a cualquier cosa que lo ultee, aparte la ulti de Franco es parpadearle así como me lo acaba de hacer o engancharlo en una pared y ya está. Y luego Kufra por el tema de los dash, ya sabemos, ¿no? Kufra es el héroe que contaría a cualquier héroe que tenga mucho dash, pero principalmente a los asesinos, porque son los que más escape tienen. Y bueno, en este caso me estuneé un montón de veces, siendo que yo le esquivé con la ulti justo el principio del salto. Pero bueno, así todo me mataron. Luego tenemos a los tiradores acá. Cuatro tiradores, difícil o raro, ¿no? Para un asesino, pero a Link le pueden llegar a molestar. Jin Sung Sin es un asesino tirador o un tirador asesino, así que
Sí, le puede hacer un mano a mano a Link en las mismas condiciones, porque aparte Shih Tzu tiene un inmune que se va a escapar de la ulti de Link. Y si Link no puede agarrar las cuatro dagas porque el Shih Tzu se escapa de su rango, ya está. Lo vamos a ver en el gameplay, por ejemplo con Brody, que Brody me stunea, o sea, yo no le quería ultiar todavía. Porque bueno, lo bueno de la ulti es que te saca las marcas, pero así todo él me stunea y ya está. O sea, ven, no puedo ir a buscar mis dagas porque él se escapa. Y luego con la ulti me puedo matar. Con Melissa pasa algo parecido también, pero con Melissa, aunque vos tires la ulti que te haces inmune, claro, sigue la ulti de Melissa, entonces yo no me le puedo acercar y no puedo rodearla para agarrar mis dagas, que es lo más importante de la ulti de Link. Y bueno, con Moscoya se entiende. Link es como una Fanny, básicamente, un asesino que puede entrar quizás bajo torre a matar porque tiene una ulti inmune y Mosco te puede clavar contra cualquier pared, o sea, el CC va a molestar bastante y no te vas a meter contra un Mosco bajo torre. Luego, bueno, tenemos entonces los super. Estamos con tres super. Hace mucho que no teníamos tres super. Caja, ya les dije, es como Franco. Solamente tiene que ultear y listo. Digi lo va a bajar de la pared. Aparte, si él se está transportando de una pared a la otra, lo puede bajar. La verdad que lo puede molestar. Y Nana lo puede molestar con el Totoro. Yo siempre les digo que Nana y Digi son dos héroes muy pesados. Pero bueno, Digi a veces es un héroe que hace counter a héroes específicos, principalmente con el CC. Pero bueno, en este caso a Link lo molesta y aparte que lo puede, le puede cancelar la primera habilidad. Por ejemplo, yo lo mostré de tres formas. Ahí se subió y bueno, le canceló la primera habilidad. Y luego, estando ya arriba para querer transportarse a otra pared, lo baja de la pared. Así que bueno, luego tenemos a los combatientes. Y en este caso tenemos a tres. Estamos con Chou, Phobeus y Mincitar. Chou, nada, lo mismo que Franco. O sea, Link aparte es un héroe fácil, ¿no? De agarrar, focusear. Es más, puede sacar hasta Chou de tanque. Pero bueno, si no, un Chou de daño también que lo puede matar tranquilamente. Y cualquiera CC que le apliques, por más que Link tenga inmune, en ese momento no va a poder tirar la ultimate cuando le ultee Chou. Y bueno, como verán, Phobeus es muy fácil. Es solamente porque a cualquier héroe que tenga tanto dash, en este caso a Link, lo puede ir a buscar. Bueno, acá ya el Phobeus no tenía. A mí me dio gracia esta partida, por eso la dejé así toda larga, este gameplay. Pero bueno, el Phobeus en ese caso ya no tenía la ulti, ¿no? Porque no la va a tener infinita. Pero justo acá agarra de vuelta la ulti y en un segundo me mata. Con Mincitar lo que pasa es que es un héroe anti-dash, así como Kufra. Entonces, como Link tiene tanto dash, obviamente lo va a contener. Yo pude tirar la ulti, pero obviamente no puedo tirar los dash. Así que bueno. Después tenemos a los magos, por último, Valentina, que le va a hacer counter a cualquier héroe que le pueda sacar una buena ulti. Y la verdad que la de Link le puede servir contra el mismo Link, ¿no? Como un inmune para escapar, porque también la ulti de Link sirve para escapar. Luego tenemos a Lunox por su inmune, o sea, Nana también. Por el Totoro, un Link no se va a meter contra una Lunox bajo torre si sabe que tiene luz. No se va a meter contra una Nana si sabe que está la pasiva o el Totoro. Luego tenemos a Cíclope y a Udora. Tampoco se va a meter contra una Udora por el stun, porque aparte lo deja clavado bajo torre. Y miren el daño que le hace acá sin estar bajo torre. Acá la Udora aparte me parpadeó y obvio ya está, me quita de la ulti, cosa que ya no puedo hacer nada. Luego tenemos a Cíclope, que en Cíclope por el CC te puede bajar de la pared con su ulti o dejarte clavado como acá. No me dejó hacer más nada, entonces, si bien yo no soy main lane y obviamente no soy rápida con las manos, tampoco me sirve si es que me deja clavada ahí. Así que bueno, estos son los counter para Link. Y ahora sí vamos con Akai y obviamente también vamos a decir cuáles son sus pros y contras. En pros tenemos iniciación y control de masas. Ya sabemos que Akai es un héroe excelente para iniciar una TF y lo puede hacer de diferentes formas. Ya sea con un parpadeo, con su salto, con un petrificar, con la ulti. De cualquier forma, puede iniciar la TF y controlar a los enemigos con su ultimate. Después tiene durabilidad, por supuesto, es un tanque, obviamente tiene bastante vida. Se lo usa actualmente de jungla, pero se lo arma igualmente de tanque. Después en contras tenemos inmune, movilidad y ralentización. Héroes con un inmune marcado, lo vamos a ver más adelante en los gameplays. Porque, por ejemplo, el inmune de Chou no sirve ya que es muy cortito, o el de Lancelot también. Y como Akai sigue ulteando, no le sirve ese inmune a esos enemigos. Luego, movilidad sí, héroes que tengan más movilidad que él, y ralentización también, que no lo dejen llegar. Lo vamos a ver igual en los gameplays. Después, como hechizos, tenemos el famoso purificar, obvio, el counter número uno de Akai, y el flame shot. Ese no lo tenían, pero sí.
te lo puedes sacar de encima a Kai con un Flameshot. Y por último, en hechizos tenemos ya sea el congelar o también te puede servir la penetración. Aguja divina, puede ser una espada cazadora de demonios o un rugido maléfico. Y ahora sí, sabiendo todo lo que hay que saber de acá, y vamos a ver cuáles son los asesinos que le hacen counter. Como verán, tenemos solamente uno. Probamos a todos y hablamos y preguntamos y no. Láncelo con la segunda habilidad, la tira, pero la tira en el lugar, así que se queda quieto. Acá y lo puede seguir ulteando. Luego Hayabusa pudiera llegar a hacer la movilidad o la ulti, pero realmente no es un counter de verdad de Akai. En cambio, Benedetta sí. Benedetta tiene todos los factores para hacer un counter de Akai, ya que bueno, como van a ver acá en el gameplay, tiro la ulti, ella tira segunda y me deja quieta en el lugar. Luego también le hace counter con la pasiva, el básico mejorado de Benedetta, o sea, se puede salir con su pasiva. Y esto no lo estoy inventando yo, lo ven en el gameplay, a mí me asombró. Y Axel, que estaba ahí de Benedetta, también se quedó asombrado. Y bueno, después el combo, ya ven, con la ulti se hace inmune, con la segunda se va, con la primera el básico mejorado se va. Luego tenemos a los tanques y solamente encontramos a Varad, o mejor dicho, a mí. Se me iluminó la mente y dije, man, tiene que haber un tanque que la haga counter. Varad, lo vamos a ver. Yo sé que algunos me van a decir, Franco, Pony, Franco, porque todo el mundo dice que Franco es counter de Akai, o algunas personas lo dicen, no sé si todo el mundo, pero no es counter para nada. O sea, a Franco le ultié y lo saqué de todas partes. O sea, si lo ulteo a él, no me puedo ultear. Si ulteo a otra persona, no puede acercar a ultearme porque también lo rebota. Ya que la ulti de Franco tiene un rango muy cortita. La única forma de que Franco, entre comillas, sea counter de Akai es que se gaste un parpadeo y lo ultee directamente. Pero en realidad, para mí, Akai le hace counter a Franco. Porque si Franco está ulteando a un compañero, Akai tira la ulti y le cancela la ulti de Franco. Entonces, ¿quién le hace counter a quién? Bueno, como vieron, Varad sí le hace counter, ya que se hace inmune cuando tira, cuando está en modo última y ya sabemos que se pone todo rojo. Entonces no le hace efecto a la ulti a Akai y se lo puede comer a Akai, así que lo puede sacar de la TF. Ahora vamos con los tiradores y tenemos a Carrie, Clean, Wanwan y Melissa. Y estos, perdón, y Jin Sun Sin. Todos estos tiradores le hacen un buen counter. Quizás podría sacar un poquito a Clean, pero Clean lo para muy bien con la segunda habilidad. O sea, lo puede dejar quieto en el lugar cuando viene acá y a ultiarle. Después la tenemos a Melissa, que como vemos le hace un super counter. O sea, acá y no se puede ni acercar. Melissa solamente tiene que tirar la ulti y tranquilamente lo puede matar. Después vemos a Wanwan, que se hace inmune con la segunda habilidad. La trato de stunear contra la pared. A todo esto ya le cargué la ulti, obviamente. Y bueno, no me mató porque le dije no me mates. Después tenemos a Jin Sun Sin, que obvio se hace inmune con su segunda habilidad. Y esta sí cuenta porque cuando él tira la segunda se mueve del lugar, se transporta a otro sitio. Entonces se corre totalmente la ulti acá y no como Lancelot. Luego tenemos, pasa con Lancelot y con Chou también, que son muy cortitos los dash. Entonces lo puedes seguir ulteando con Akai. Ahora sí vamos con los support y tenemos a Nana y Digi. Nana porque su Totoro, la segunda habilidad ya sabemos es transformación, entonces sí le corta la ultimate a Kai directamente. Y luego tenemos a Digi por el famoso, la famosa ulti anti CC de Digi. Les muestro de paso a Caja porque me van a decir, tanto Franco como Caja, que siempre los ponemos de counter de todos los héroes. Bueno, Caja por lo menos sí se puede acercar cuando Akai está estuneando a otra persona. Pero si vos sos un buen Akai, lo que tenés que hacer en ese momento es pegarle al Caja para que no te pueda voltear. Vos estás ulteando a, no sé, a la Nana. Si bien el Caja quiere agarrarte, le destinas la ulti a él y ya está. Esto un main Akai lo sabe. Bueno, ahí vimos también lo de la transformación de Nana. Ahora sí, vamos con los combatientes. Y bueno, tenemos a Yuzon, ya sabemos más que todo por la ulti. Pero bueno, aparte Yuzon es un héroe que mano a mano, ¿no? Contra luz cuerpo a cuerpo sirve un montón porque es muy fácil cargar la pasiva. Y luego lo tenemos a Lapu Lapu y a Martis por su famoso inmune. Me da mucha gracia porque tanto Jin Sun Sin como Varad o como estos dos combatientes, cuando se hacen inmune se nota mucho porque se ponen todos rojos. Entonces la verdad que sí, a Kai le hacen un buen counter. Aparte un Martis le puede ganar tranquilamente en el 1 vs 1. Y eso que a Kai está muy fuerte. Pero bueno, igual lo ven acá en el gameplay, que la verdad yo no tenía nada más que hacer.
contra el Martis. Y bueno, después también lo vemos de parte de la ulti de el Apu. Que bueno, igual la ulti acá dura un montón, pero así todo no es un Apu. O sea, no le puedes hacer nada con el escudo, el inmune, todo. Listo, por último tenemos a los maguitos y acá sí hay un montón. Lunox por su inmune, Valentina porque le sirve mucho la ulti a Kai. Valius se lo puede sacar con la segunda habilidad encima y pokearlo, o sea, la verdad que es muy molesto para héroes cuerpo a cuerpo tener un Valir en contra. Kaura se hace inmune con la segunda habilidad y es un inmune largo. Luego la tenemos a Kaita que también se hace inmune con la primera habilidad y es un inmune largo. Y también lo tenemos a Cíclope que bueno, vamos a verlo acá. La verdad que lo deja clavado totalmente cuando tira la ulti acá. Y aparte que el Cíclope te puede matar muy fácilmente porque tiene bastante daño. Y luego lo tenemos a Valir y también de paso vemos ahí como el Flameshot también le hace counter. Y ahora por último a Kaita, que Kaita solamente tiene que pasar con la primera habilidad. Lo que sí, no usen la ulti porque tarda mucho la ulti de Kaita y a Kai se la va a pasar por el bolsillo. Así que bueno, esos son los counter para Kai. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que los haya entretenido. Si es así, no se olviden suscribirse, al like, compartir, activar la campanita y toda la cosa. Nosotros estamos leyendo abajito en los comentarios como siempre. Yo los quiero mucho, les mando un beso enorme y hasta otro video. ¡Nos vemos!